Son las 7 de la mañana y 36 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, La Lupa Araucana y Noticias La Lupa Araucana. Recordemos que la primera página que había sido robada, hackeada, pues gracias a Dios hace una semana nos la devolvió Facebook nuevamente. Allí tenemos más de 130 mil seguidores y la verdad pues ya estamos transmitiendo nuevamente por esta página. Ya está en nuestra mesa de trabajo Juliet Paola Jiménez, candidata a la gobernación del departamento de Arauca por el Partido Independiente. Sí, señor. Bueno, Juliet, ya estamos en la recta final. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Y primero, demos a conocer quién es Juliet Paola Jiménez para que muchas personas no han decidido, bueno, y Juliet está aspirando a la gobernación y desconocíamos. Contémosle un poquito quién es Juliet. Bueno, Juliet Paola Jiménez es contadora pública, es madre cabeza de hogar, pero también realizó una especialización en auditoría forense, pertenecí a la Asociación Especialistas en Delitos Financieros y hace más de 10 años vengo liderando empresas en el sector privado y también con fundaciones. Bueno, Juliet, ¿por qué toma usted que estar en el sector privado toma la decisión de aspirar a la gobernación de Arauca? Bueno, porque al igual que muchos araucanos, ya estamos cansados, estamos agobiados de la situación que se viene presentando. La política en el departamento de Arauca nos ha dejado muy mal de orden nacional. Tomar la decisión de participar es precisamente tratar de oxigenar la administración departamental para generar confianza de orden nacional y de orden internacional para que puedan venir inversiones a nuestro territorio. Bueno, Juliet, ¿es difícil hacer política en estos momentos en Arauca? ¿Con qué se ha encontrado? ¿Muchas maquinarias? Cuéntenos, ¿usted sí, que ha recorrido los diferentes municipios? Sí, es difícil, de hecho por ser mujer hay mucha estigmatización, tratan de minimizarlo a uno de una forma de que no, ¿por qué no te esperaste? ¿Por qué no te vinculaste a una campaña? Y seguimos en el mismo círculo o en el mismo sistema de siempre, ¿no? Hay que marcar la diferencia, las mujeres también podemos liderar, somos mujeres guerreras, organizadas, mujeres que somos capaces no solo con la obligación o la tarea del hogar, sino con las responsabilidades que nos ponen a diario. Cada vez que nosotros nos trazamos una meta, siempre vamos encaminando a sacar adelante esa meta. Hay una sociedad que está acostumbrada a una reactivación económica cada 4 años, cuando se llega a la época electoral, pero es el sistema que nos ha mantenido sometidos a que cada 4 años es que vemos movimientos, vemos que todo funciona, pero volvemos a caer en el error de que por 3 años y medio no se mueve la economía. Nosotros que le estamos precisamente apostando en este ejercicio es activar la economía del departamento de Arauca. Si bien lo sabemos, teniendo oportunidades laborales y teniendo empleos dignos, nosotros minimizamos todos los indicadores negativos, minimizamos pobreza, hambre, desempleo, inseguridad, todos los indicadores negativos. Mientras no se mueva la economía en el departamento de Arauca, es difícil. Y pues sí, en los municipios hemos encontrado personas que tratan de opacarlo a uno, pero también me he identificado con muchísimas personas que me dicen ya no queremos más de lo mismo, ya queremos algo nuevo, y qué mejor que una mujer y por un partido independientes. El partido es fundamental porque es un partido que no es oposición al gobierno nacional, es un partido que podría iniciar creciendo en el departamento de Arauca y generando esa confianza de orden nacional para que precisamente nos vean con buenos ojos en el departamento de Arauca. Juliet, Arauca tiene unos grandes problemas, pues aquí vamos a tocar algunos porque serían muchos, pero en el tema, la parte administrativa sobre todo, porque ustedes son los que van a llegar allá a gerenciar, a tomar las decisiones del gobierno departamental. El tema de la salud, Juliet, y más que usted ha estado vinculada a este sector por mucho tiempo, uno dice, bueno, ¿esta unidad de salud está cumpliendo, no está cumpliendo? ¿Cómo están los hospitales de los diferentes municipios?
Bueno, es complejo porque en el departamento de Arauca no tenemos hospital de tercer nivel. Le apostamos a tener precisamente todos los especialistas en el territorio. Tenemos infraestructuras buenas como lo es TAME y Saravena, pero debemos terminar la infraestructura que ha hecho falta, pues terminar acá en Arauca y sacar adelante los procesos. Sin embargo, esto no quiere decir que se le deba realizar una auditoría a profundidad a la unidad de salud, porque todas las instituciones descentralizadas no deben ser un desgaste económico administrativo, sino al contrario, que la sumatoria de todos sus esfuerzos nos generen a nosotros rentabilidad o funcionabilidad dentro de la administración, para que coayudados con los descentralizados podamos bajar esas inversiones que nos han hecho falta en el territorio. Al llegar a la gobernación, analizará la unidad de salud si es necesario liquidarla, la liquidan o si no, no. Dependiendo de lo que nos arrojen los resultados, sí. Pero siempre nosotros las mujeres somos más constructivas, ¿no? Siempre buscamos tener alternativas de solución y buscamos precisamente no causar un caos, pero si hay que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones para mejorar como departamento en todos sus diferentes sectores, sea salud, educación, vivienda, en todo lo que tengamos que tomar decisiones lo tomaremos, claro que sí. La avión ambulancia. El avión ambulancia es un tema muy complejo, ¿no? Para mí, yo lo he llamado como un cáncer, sin embargo, para que no me malinterpreten, el simplemente hecho de haber sacado una vida del departamento, uno dice vale la pena, ¿cierto? Pero tampoco se puede convertir en estar realizándole mantenimiento, desgaste presupuestal, porque realmente si ya está, se le hace un peritaje al avión y dependiendo de las condiciones, si ya está muy obsoleta, si ya de verdad cuesta más repararla, pues es preferible salir de ella y adquirir una nueva, pero que verdaderamente quede a cargo del departamento de Arauca y que cumpla con su funcionalidad, que es salvar la vida de todos los habitantes del departamento de Arauca. Bueno, son las 7 de la mañana, 44 minutos, estamos en La Clave Política con Yulí Paola Jiménez, candidata a la gobernación del departamento de Arauca. Yulí, en su programa de gobierno, plan de vivienda o programas de vivienda para el departamento de Arauca, ¿qué tienes? Fíjate que en eso hemos venido inclusive ya trabajando y hemos avanzado, hemos revisado, y para el departamento de Arauca hay muchísimos programas que pueden venir de vivienda, pero yo soy partidaria de algo. Si nosotros organizamos y oxigenamos la administración, que la administración no llegue comprometida con casas políticas para que sean los políticos quienes digan no, o terceros más, no los políticos, 10 casas para el fulano, 5 para el fulano, cuando rompamos ese esquema que es el que ha venido funcionando en el departamento de Arauca, vamos a tener la posibilidad de brindarle vivienda realmente al que la necesita. Ya no queremos que siga pasando lo mismo de los compromisos políticos en la administración, que terceros también pongan presupuesto a un político y luego ya no haya participación ciudadana. De hecho, tengo que mencionar, muchos profesionales y muchas personas se me acercan porque me dicen: doctora, nosotros nos vamos con usted porque ya en las otras campañas nosotros no tenemos ninguna posibilidad, ya tienen armados sus gabinetes, ya tienen organizado absolutamente todo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de participación ciudadana si de verdad ya todo está comprometido? O sea, no tendría sentido, no hay coherencia. En el tema de la malla vial, y usted que hace varios días hablábamos sobre el sector rural, que usted ha prácticamente andado todo este sector, ¿cómo están estas vías y qué tiene Yulí en su programa de gobierno para el área rural, estas vías terciarias, esta vía de estos campesinos que no tienen cómo sacar su producto? Bueno, hay un tema muy importante y es que nosotros lo hemos mencionado en todos los escenarios, el departamento de Arauca debe organizarse, y así como debe organizarse en sus inversiones y en sus priorizaciones que se tenga para generar un desarrollo consecutivo. En ese orden de ideas, nosotros generamos un DOFA departamental donde precisamente revisemos las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para poder nosotros pensar en cómo vamos a iniciar
y pues ya hemos planteado una hoja de ruta, pero se establece o se ejecuta de acuerdo a las juntas de acción comunal, cómo están ellas, si están legalizadas. Desde ahora les estamos brindando todo el apoyo para que se preparen y nos acompañen dentro de la administración departamental a hacer coequipos, porque si bien es cierto, pues yo sola no podría. Entonces revisamos inventarios productivos, inventarios de infraestructura, donde están cuántos kilómetros de vía se requiere por vereda, por distrito o corregimiento, cuántas obras de arte, si hay casa comunal, puesto de salud, qué se tiene y qué hace falta y qué priorizamos dentro de lo que hace falta para que nos genere un desarrollo económico. Si bien lo hemos visto, la vía que comunica Puerto Jordán con Filipinas trajo demasiado desarrollo. El departamento de Arauca produce y sus tierras son demasiado fértiles, tenemos aún tierras vírgenes, y tener tierras vírgenes en el departamento de Arauca es sinónimo de que podemos pensar en cultivos 100% orgánicos. Entonces solo es cuestión de organizar bases, juntas de acción comunal, organizar asociaciones y fortalecer asociaciones que han sido resilientes en todo este ejercicio, lo mismo las cooperativas, pero también debemos apoyarnos con el privado. Yuli, el tema, para pasar a otro renglón, el tema del campo en el sentido de los productores, hay una planta de plátano que no ha terminado, una planta de lácteos en La Esmeralda, y la verdad que ellos están esperando es terminar para poder sacar sus productos allí, y no, como dice, nosotros mandamos y nos los regresan es empacado nuevamente para el consumo de nosotros. Estas plantas, ¿o cuál es el apoyo por parte del gobierno departamental en su programa de gobierno para todo este sector? Los ganaderos, los cacauteros, los plataneros, o sea, todo el sector productivo. Bueno, hace un momento mencioné inventarios productivos porque precisamente debemos orientar la economía del departamento. Tenemos dos plantas, la de leche y la de plátano, que ya quedó nuevamente contemplado. Inversiones para ellas, para su terminación y puesta en marcha para el otro año, 8.000 millones para cada una, que eso quedó contemplado dentro del plan plurianual de inversiones, donde también ha quedado contemplado el frigomatadero para Tame, porque es una de las grandes puestas del gobierno nacional para activar precisamente la ganadería, y no solo la ganadería, sino también nosotros quedamos como un departamento con desarrollo en zona de frontera. ¿Esto qué nos permite? A nosotros activar toda la economía y toda la agricultura para poder sumarle a un gobierno nacional en ser potencia alimentaria y generar esa seguridad alimentaria, como también ha quedado contemplado en el departamento de Arauca como ruta estratégica comercial internacional con Venezuela. Esto que nos hace pensar y es que el departamento de Arauca debemos organizar esas industrias que a nosotros nos permitan tener un intercambio comercial o una venta internacional con Venezuela para precisamente activar la economía. Nosotros dentro de nuestro programa de gobierno hemos llamado al departamento de Arauca una frontera productiva y sostenible, y esto con ámbitos de activar todos los sectores. Si bien es cierto, no podemos producir en todas las tierras lo mismo y tampoco podríamos exigir producción de lo mismo para no minimizar los costos de la materia prima, pero si bien es cierto, sí le apostamos a una transformadora y comercializadora de productos agrícola, una integral, pero debemos apoyarnos con las asociaciones para poder generar esa materia prima y poder transformar en territorio. Es importante que ya no siga saliendo el cacao para afuera, el arroz para afuera, sino que precisamente los valores agregados se queden acá en el departamento. Esto nos va a permitir a nosotros generar una economía circular sostenible. Un gran reto que nos hemos puesto, que es Misión Economía precisamente, es activar economía. Nosotros necesitamos que fluya el dinero en el departamento de Arauca y crear esas micro y pequeñas empresas que nos ayuden en la sumatoria de todas a generar entregas de productos que valgan la pena, que ser una potencia en esos productos, pero sectorizado, ¿sí? Para poder nosotros ofrecer
y tener intercambios comerciales o venta internacional de materias primas en esa seguridad alimentaria, que no solo lo pide el gobierno nacional, sino que el gobierno internacional, hay ONGs y países interesados en apoyar la producción, porque la seguridad alimentaria junto con la acción climática, que es una de las grandes puestas en marcha, que es todo lo del medio ambiente, el cuidado de las reservas, de las áreas protegidas, de las cuencas hídricas, fundamental para el gobierno nacional y para el gobierno departamental también, prioridad. Julio, usted siempre tiene en mente las juntas de acción comunal, los líderes comunales, sí. ¿Cómo trabajar con ellos para en su gobierno? Bueno, yo soy una creedora que el gobierno nacional les está dando un empoderamiento increíble. Hoy en día, ser un líder comunal, un presidente de una junta de acción comunal, tiene muchísimos beneficios. Si nosotros preparamos 700 juntas de acción comunal que tiene el departamento de Arauca, nosotros junto con ellas podríamos traer desarrollo al territorio. Y no solo traer el desarrollo al territorio, porque de entrada sé que nos van a ayudar a minimizar todos los indicadores negativos, a traer soluciones a las necesidades que presentan, sino que también de orden departamental nos va a permitir a nosotros generar un coequipo y convenios administrativos solidarios que nos permitan a nosotros precisamente tener mayores alcances. Si bien es cierto, el presupuesto departamental cada vez es más corto, pero yo necesito que las juntas de acción comunal entendamos que ellas serían parte fundamental y prioritaria dentro de mi administración, dentro de nuestro programa de gobierno, para que sean ellas con las que coordinemos precisamente inversiones y desarrollo para cada sector. Son las 7 de la mañana y 53 minutos, estamos en la sesión La Clave Política, hablando con Juliet Paola Jiménez, candidata a la gobernación de Arauca del Partido Independiente. Juliet, otro cáncer que tiene el gobierno departamental, la empresa de energía de Arauca, Enelar. Bueno, y fíjate que lastimosamente hoy vemos que el gobierno nacional también destinó en su plan plurianual de inversiones un parque de energía solar. Y esto digo lastimosamente porque pudimos haber evitado que llegara al extremo la empresa de energía, pudimos haber evitado que hubiese endeudamiento y ahorita hay conocimiento de una nueva administración, ¿no? Entonces pudimos haber evitado, ya que nos toca, pues mirar cómo nos apoyamos con ese parque solar que ya quedó contemplado para minimizar precisamente todo lo que genera un sobrecosto en la tarifa, porque las líneas que hay que hacerle mantenimiento, inclusive la que genera pérdidas, es la de Cravo Norte, porque su consumo se va más dinero en el mantenimiento que en lo que arroja el consumo del mismo municipio. Nosotros generando una activación con ese parque solar, no solo vamos a dar solución al mantenimiento de la línea, sino que también nos vemos beneficiados por traer energía de ese parque solar a la empresa, lo que nos ayudaría muchísimo a minimizar también las tarifas y los costos de mantenimiento. Bueno, y también acabar como un poco la corrupción que hay allí, ¿no? Porque es un tema delicado. Tenemos conocimiento que en septiembre firmaron casi 10 contratos por más de 20 mil millones de pesos. Es importante, miren, es importante cuando nosotros hablamos de acabar los sistemas de corrupción, es en la hora del voto, fundamental. Porque si nosotros analizamos las alianzas que se han creado en otros partidos, pues de entrada ustedes tienen que analizar qué compromisos habrá detrás de todas esas alianzas. Pero no solo las alianzas, sino también quiénes están financiando las campañas de los otros candidatos. Entonces hay que analizar con coherencia si esa persona llega realmente tan comprometida, pues vamos a caer en el mismo sistema, donde precisamente se llega todo ya comprometido y al pueblo no se le cumple. Cuando nosotros rompamos eso con la elección, con darle la posibilidad a una persona que genere un oxígeno departamental, no llegue comprometido ni comprometida y llegue precisamente pensando en que hay que sacar ese departamento adelante y no en cómo le voy a cumplir al fulano y al sultano que me hace llegar, acabamos nosotros no solo la corrupción de Enelar, sino la corrupción de todos los entes descentralizados y de la misma gobernación, de las secretarías y todo lo que viene pasando. Yo soy auditora forense. A nosotros nos entrenan también para investigar muchísimo dónde se cometieron los delitos financieros,
Pero en mi caso, nosotros pertenecimos a la Asociación de Especialistas, escalonamos un poco más, donde también nos enseñan lo preventivo. En este caso, nosotros tomaríamos los debidos controles, si bien es cierto, ya existen programas y la manipulación, ¿no? Eso no cambia. El hecho es que nosotros tratemos de hacer un seguimiento estricto desde que entra una carpeta hasta que sale una carpeta de la administración y precisamente que las inversiones se hagan donde se tienen que hacer y que generen un desarrollo consecuente. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Por último, Juliet, voy a hacerle una en tres palabras o en una. ¿Usted cómo define a sus... o a los demás candidatos que están participando en la contienda electoral? ¿Cómo define usted a Clara Godoy? Oye, esa es una gran pregunta. Es mujer, no puedo hablar mal de una mujer, a pesar de ser ella quien es, me queda muy mal hablar de ella, pero hay que saber que la persona que llegue debe tener conocimiento, coherencia, capacidad y que de la boca del ser humano nunca salga nada para destruir, sino al contrario, para construir sociedad. Albeiro Vanegas Osorio. No creo que llegue a la final. El doctor Iván Darío Gómez. Ya estamos cansados de los médicos. Renson Martínez. Hoy. Sin palabras. Muchos compromisos. Manuel Pérez Rueda. También muchos compromisos. Miguel Hernández. Un joven progresista. Vale la pena también mirar esa hoja de vida. Juan Pablo Jiménez. Que la prepotencia no sobresalga, sino que sobresalga la humildad y la sencillez hacia las personas. El señor Bareño, además que es tameño. Creo que es mejor que se quede donde estaba. Ah, bueno, por fuera. Y por último, Manuel Calderón. Creo que tampoco llega a la final. Bueno, son las 7 de la mañana, 58 minutos. Por último, Juliet Paola Jiménez, ¿por qué deben de votar por usted este 29 de octubre? Bueno, es importante, como lo he mencionado muchas veces, es que oxigenemos la administración departamental, que la persona, en mi caso, que estoy participando, que no tengo compromisos, no tengo alianzas, no tengo maquinaria, estoy por un partido independiente, que debemos generar de orden nacional e internacional confianza en territorio para que lleguen inversionistas y podamos nosotros activar una fuente de ingreso fundamental como es el turismo. Y también recalcar que tengo las capacidades y que sería la primera vez que se apoyaría una mujer joven, líder, que los jóvenes merecemos oportunidades en el departamento de Arauca, que no hay que pensar en irnos, somos un departamento extremadamente rico, solo es cuestión de organizarnos, pero organizar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo imponiendo cómo gastarnos la plata. De verdad, dejo a consideración de todos los araucanos mi nombre. Tenemos las capacidades, estamos por un partido independiente, tercer lugar en el tarjetón y bueno, hay que darnos oportunidades y esa oportunidad no solo es dármela a mí, sino dársela a ustedes como habitantes del departamento, poder generar una verdadera frontera productiva y sostenible. Juliet, muchas gracias por aceptar la invitación. A usted muchísimas gracias y a toda la audiencia también que nos siguen en redes sociales, muchas gracias. Son las 8 de la mañana en punto, hemos llegado al final de nuestra sesión La Clave Política y también de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Estuvo con nosotros o pasó por nuestra mesa de trabajo Juliet Paola Jiménez, candidata a la gobernación de Arauca por el Partido Independiente. Les deseamos un feliz día para todos ustedes y Dios mediante mañana estaremos 6 en punto aquí con otra edición más de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, La Lupa Araucana y Noticias La Lupa Araucana. Feliz día para todos ustedes.